Hello everyone, good evening. Good evening, teacher. Good evening, guys. How are you? Good evening. Bien. ¿Qué tal su día? Okay, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hello. Hello. Okay, thank you so much for joining, guys. Thank you so much for your punctuality. Gracias por su puntualidad, como siempre. Let me see, I'm going to check something. Okay. We're only six right now. Okay, let's wait just 1 minute so the others will be able to join. Vamos a esperar solamente 1 minuto y vamos a. Okay, let me see. Yeah. Okay, there are enough. Ya hay suficientes to start the class and participate, right? So we are going to start today with the topic, the new topic. But first, I want to say good evening, guys. Welcome. Thank you so much for your punctuality and your attendance. Gracias por unirse one more time. And today we are going to study a new topic. This topic will be, it is not mostly vocabulary, no es mucho vocabulario, right? Así como lo hemos hecho en alguna de las clases anteriores, pero esta vez sí vamos a ver como estructuras, fórmulas, porque vamos a hablar de un tense, de un tiempo. So we are going to start. Okay, here we have. Today there is no memory games, no hay ningún juego, sino que esta vez por ser la última de esta semana, vamos a hacer esta pregunta, vamos a responder esta pregunta. What do you remember from previous classes? It is important to know. It is important to know to when we are trying to make a feedback. Es importante saber cuando necesitamos un feedback de una clase or something like that. Eso es lo que vamos a tratar de recordar. Just allow me 1 moment, que algunos tienen problemas con el link. Just solo permítanme 1 momento. Okay, let me see. Okay. Okay, we are going to continue now. Vamos a responder esa pregunta. What do you remember from previous classes? ¿Qué recuerdan de las clases anteriores? ¿Qué es lo que más recuerdan de esos topics que vimos? Necesito que participemos. I need you to participate porque eso me va a ayudar a saber que, cómo va su proceso de aprendizaje. So, is there any volunteer? Is there any volunteer? Something you remember, the topic you remember, o algo del vocabulario, el tema, alguna fórmula para crear oraciones. What do you remember from previous classes? Someone? Any volunteer? I can barely hear you. En inglés vamos a hablar en español. Okay, you can mention, yes, try to do it in English. Trate de hacerlo en inglés. No sientan pena, no sientan miedo de equivocarse. Eso no importa. Mientras tanto usted esté aprendiendo, no hay nada de malo con cometer errores y eso. Para eso estamos, para ayudarnos. So you can try to do it in English. O si ya de verdad no puede expresarlo, trate de mencionar al menos palabras que recuerde o algún tema que recuerde.
Okay, what about, así como les voy a dar un ejemplo, what about the weather, el clima, ayer vimos eso anoche, vimos the weather and seasons around the world, vimos vocabulario como rainy, breezy, sunny, algo así, something like that. Pero necesito que ustedes me ayuden a recordar what else, ¿qué más aprendieron? You remember that? Something like that. Okay. I learned the alphabet, the saludos. Okay, the greetings. Awesome. The nicknames. Excellent. The colors. The colors, right? Yes. The numbers. Numbers, awesome. What else? The, yes. The verb to be. Verb to be, excellent. Pronouns. Pronouns, right? Yes. The possessive. Excellent. Possessive. The present continuous, el ing. Awesome. That's what we're going to check today. That's the topic for today. Thank you. Yes, Ivania, don't worry. That's in the platform. Eso está en la plataforma. So it's excelente que lo haya revisado. Thank you. Thank you so much, Ivania. Okay. Someone else? ¿Alguien más que recuerde algo? Hello. Hello. Yes, I can hear you. Okay. I remember some topics, but my favorite topic is the clothes because I use my daily routine someone's clothes. Sorry, okay. Maybe it's my favorite topic. Awesome, clothes, excellent. Yes, recuerdo que vimos vocabulario para clothes. Thank you so much, Pedro. That's good to remember, okay. Bueno, Ivania y Pedro ya mencionaron algunos de los topics que vimos. Vimos sobre the alphabet, numbers, nicknames, greetings and farewells. Vimos también colors, clothes, uno de los más importantes, el verbo to be, right? The verb to be, que es, incluso en la clase de hoy lo vamos a ver. Hemos visto adjectives, adjetivos, los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos. Y también, awesome, también, prepositions también, hemos visto muchas, muchas de esas cosas, so I'm glad that you remember that, me encanta que recuerden eso, porque es muy importante, ya que at the end, next week, we are going to do the final exam, vamos a hacer el examen final, por eso es bueno que tratemos de hacer un feedback o una retroalimentación de los topics que ya vimos. So thank you so much, guys, for your participation. And today's class is about present continuous. Present continuous this topic is regarding the tense, right? Estamos hablando del presente continuo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del presente simple, right? The simple present. Ahora nos movemos a este topic que es el presente continuo. Y esto es de la section number 4. This is the last class for the section number 4. Whose jeans are these? Es la última clase para la sección número 4. So I hope you're ready to learn and we're going to start now. Here we have, acá tenemos una definición de lo que es el presente continuo. Present continuous. The present continuous is verb tense that indicates that an action or a condition is happening now, frequently, and may continue into the future. Dice que el presente continuo es un tiempo verbal que indica que una acción o condición está sucediendo ahora mismo. Eso es, a eso se refiere. Algo que está pasando ahora mismo y tiene que ver con un tiempo verbal, right? Y también indica acción. Dice, use the present continuous tense with the appropriate to be verb
and a dynamic verb. A dynamic verb shows action or process. Tenemos que, dice la regla, utiliza el presente continuo, el tiempo presente continuo, con la, el apropiado verbo to be. Vamos a utilizar el verbo to be junto con este tense. Tenemos un verbo dinámico. Un verbo dinámico demuestra acción o un proceso. Eso es lo que vamos a necesitar. So here we have one more time. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now. Frequently and may continue to the future. Frecuentemente y pueda que continúe hasta el futuro. Use the present continuous tense with the appropriate to be verb and a dynamic verb. A dynamic verb shows action and or process. Y ahí tenemos la definición y las funciones del presente continuo. So what are we going to do here? Okay, acá tenemos dos topics, pero es que uno es tan pequeñito que lo vamos a meter acá. Lo vamos a meter en este tema del presente continuo. Y acá está, presente continuo y conjunctions. Las conjunctions se utilizan para unir oraciones. Les voy a explicar después de qué se tratan las conjunctions. It says present continuous statements. Tenemos algunas afirmaciones en el presente continuo. Acá pueden ver lo que está marcado, como está en bold, está marcado en negritas. Eso, esta parte de acá, tenemos marcado el verbo to be y tenemos marcado el verbo con el ing, con el gerundio. A eso se le llama gerundio, al ing. Al ing en el verbo le llamamos gerund o gerundio y lo utilizamos en el presente continuo. So here we have an example. I am or am your. She's wearing shoes. She's wearing shoes. Estamos hablando, en este ejemplo, está indicando algo que está sucediendo ahora mismo. She's wearing shoes. We're there. It's snowing. It's snowing. Está nevando. Ella está usando zapatos. Está nevando. Okay, and here we have I'm not en negativo utilizando el verb to be siempre. Esto es el verbo to be, right? I'm not. Lo que sucede acá es que hay una contracción. Está una contraction entre el sujeto o el pronombre y el verbo to be. I'm not. You're not. She's not. We are not. They're not. It's not. Okay, here we have, you're not, acá tenemos el ejemplo de, aquí está en afirmativo, she's wearing shoes, acá tenemos el negativo, she isn't wearing shoes. Si se fijan, para cuando necesitamos que algo denote negatividad, necesitamos la palabra not, right? En este caso, hay una contracción entre el verbo to be y la palabra not. Así lo podemos pronunciar o escribir. She isn't wearing boots. She isn't wearing boots. We aren't. They aren't. It isn't raining. Así. Esto lo que más trata de especificar es que tenemos que utilizar el verbo to be para poder utilizar el verbo en ing y que se vuelva un presente continuo. Acá tenemos conjunctions. Acá solamente hay ejemplos, pero yo les voy a explicar de qué tratan las conjunctions y por qué son tan importantes. Las conjunctions no necesariamente las tienen que usar en el presente continuo. De hecho, las pueden utilizar en cualquier tense, en cualquier tiempo. Pero acá tenemos unos ejemplos. It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Okay, está nevando y está muy frío. Estoy usando un abrigo, pero no estoy utilizando o no estoy usando botas. So what are the conjunctions? That's what we're going to check right now.
Acá tenemos más ejemplos para present continuous. Estos son statements para present continuous. Tenemos estos ejemplos. You are studying English. What are you doing now? You're studying English. Eso se refiere a lo que estamos haciendo ahora mismo, right? She is working a lot. She is working a lot. They are going to the zoo right now. Ellos van al zoológico ahora mismo. Today is snowing. Hoy está nevando. The birds are singing. Los pájaros están cantando. So, vamos a volver más tarde a estos ejemplos porque los vamos a necesitar. But now we are going to study what are conjunctions. Okay, and here we have conjunctions. The most common coordinating conjunctions are for, in, nor, but, or, yet, and so. You can remember them by using fanboys. ¿Cómo haríamos para recordar cuáles son las conjunctions? Nada más recordarles que esta palabra o este tema de conjunctions se refiere a palabras que se utilizan para unir y darle sentido a dos oraciones o más. Se puede, incluso en cualquier lectura podemos encontrar fanboys. That's how we call it. Le decimos fanboys porque con la letra que empieza, creamos esto de acá. Ese fanboys tiene su significado, o sea, como siglas, right? Tenemos F para for, tenemos A para and, tenemos N para nor, tenemos B para but, tenemos O para or, tenemos Y para yet, and we have S for so. Y tenemos fanboys, a eso se refiere, son todos estos de acá. Este significa para, este significa y, esto significa ni, esto significa pero, esto significa o. Esto de acá significa como aún, pero también significa pero. Tenemos so, así que, so. Entonces dice, you can remember them by using fanboys. Y acá tenemos un ejemplo. I'd like, esta parte de acá, si no la entienden, esta comita significa una contracción, ¿verdad? Entonces, I like pizza or a salad for lunch. Me gustaría una pizza o ensalada para el almuerzo. Oh, we needed a place to concentrate. Necesitábamos un lugar para concentrarnos. So we packed up. Entonces, así que esta puede ser utilizada para entonces o así que. Acá podemos decir entonces empacamos o también podemos decir así que empacamos nuestras cosas y fuimos a la biblioteca. Así podemos conectar podemos conectar dos o más oraciones para darle sentido. So here we have, I saw neither Mike nor Jack at the party. No vi ni a Mike ni a Jack at the party. Neither y nor significan lo mismo. Esta significa tampoco y esta significa ni. Pero usted puede decir, no vi tampoco a Mike ni a Jack en la fiesta. Eso significa neither es tampoco y nor es ni. That's how it works. So that's what we have for conjunctions. Entonces ahora tiene más sentido estos ejemplos de acá. It's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Okay, let me ask you something. Is it clear? ¿Me entendieron lo de las conjunctions? Or do you have any question about it? Clear. Yeah. Okay. Tell me. Any question? ¿Alguna pregunta before we move? Antes de avanzar. Okay. Let me see. Les voy a explicar one more time.
El presente continuo es lo que les dije, es una acción que está ocurriendo ahora mismo. Es algo que está sucediendo ahora mismo. Y para utilizar el presente continuo necesitamos un sujeto, el verbo to be y un verbo con el ing. Eso es lo que necesitamos para el presente continuo. Ya lo de las conjunctions, eso es para unir oraciones y que tengan sentido o para cambiar de una cosa a otra. Por ejemplo, está nevando y está muy frío. Eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos utilizando para unir ambas, darle sentido y pasar de una a otra. Lo mismo con esta. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Estoy usando un abrigo, pero no estoy usando botas. That's how we want to, that's how we use conjunctions. Eso. Y las conjunctions las tenemos acá, son estas. You can try to remember them por esta palabra, por fanboys, pero necesitaría saber qué, a qué se refiere cada letra, right? Así es como les expliqué, tenemos F para for, tenemos A para and, tenemos N para nor, tenemos B para but, O para or, y tenemos Y para jet y S para so. Eso significa fanboys y son las conjunctions. Las conjunctions, acá la puede ver. I would like pizza or a salad for lunch. We needed a place to concentrate, so we packed up our things and went to the library. I saw neither Mike nor Jack at the party. Do you have any question? ¿Tienen alguna duda? Regarding conjunctions or present continuous? All clear, teacher. Okay. All clear. Okay. Thank you. We are going to try to practice with conjunctions later, okay? Vamos a tratar de practicar. Acá tenemos, okay, como les dije que este es un tema pequeñito, que lo utilizamos, lo vamos a dejar así como un tema dentro del otro, right? Pero no es, no quiere decir que solamente con el presente continuo lo vamos a usar, sino que lo podemos usar diferente. Y acá tenemos la estructura de cada uno. Sabemos que para cada tense, para cada tiempo, ya sea en español o en inglés, tenemos tres diferentes formas. Tenemos the affirmative form, negative form, interrogative form. Tenemos de la manera afirmativa, de la manera negativa y la manera interrogativa. Antes de estudiar todo esto de este cuadro, necesitamos saber la fórmula para crear dichas oraciones. So we are going to move aquí. Nos vamos a quedar en esos de acá. Tenemos affirmative form formula. Esto es una fórmula para crear oraciones afirmativas utilizando el presente continuo. So, what do you need to create a present continuous sentence or statement? Tenemos que necesitamos un subject, necesitamos un sujeto. Necesitamos un sujeto, necesitamos el verbo to be, necesitamos el verbo en ing form, en la con forma de gerundio, o sea, en ing. Y también necesitamos un complemento. Y acá tenemos el ejemplo. Primero, el sujeto, subject, I. El verbo to be de este sujeto es el verbo en ing, que es playing, y el complemento, que es basketball. I am playing basketball. Se refiere a que ahora mismo está jugando basketball. Tenemos acá she, el sujeto, el verbo to be is para este sujeto, el verbo en ing que es studying y el complemento que es for the exam. She is studying for the exam. Lo mismo acá, tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, tenemos el verbo en ing y tenemos el complemento. They are learning English. Así es como funciona para crear
con la forma afirmativa en el presente continuo. So what happened here? Tenemos la fórmula para negative form y tenemos lo mismo. Pero recuerden que yo siempre les pregunto, what do you need to make a sentence for a sentence to be negative? ¿Qué necesita una oración para ser negativa? Y es la palabra not, right? So here we have, tenemos el sujeto, one more time, el verbo to be, la palabra not, que denota negatividad, el verbo en ing form, o sea, el verbo en ing, y el complemento. Y acá tenemos, he is not working right now. He, el sujeto, es el verbo to be, la palabra not, el verbo en ing, working, y el complemento, right? Right now. Y acá tenemos otro ejemplo. We are not going to classes. We, sujeto, are, verb to be, not, la palabra para negatividad, going, el verbo en ing, to classes, que es el complemento. Y acá tenemos el último ejemplo. You are not doing your homework. No estás haciendo tu tarea. Acá tenemos, él no está trabajando ahora mismo. No estamos yendo a clases. Tú no estás haciendo tu tarea. Negative form. Y así como tenemos esa, también tenemos la forma interrogativa. Interrogative form, formula. Acá tenemos, acá es diferente. ¿Por qué? Porque en todos los tenses, en toda situación que tenga que ver con una interrogativa, que tenga que ver con una pregunta, con la creación de una pregunta, el verb to be, el sujeto va a ir de segundo siempre. El sujeto va a ir de segundo. Eso es lo que tenemos acá. Acá tenemos el verbo to be, tenemos el subject, tenemos el verbo en ing y tenemos el complemento. Tenemos el question mark también, que es muy, muy importante. Okay, guys, just allow me one moment. Permítanme un momento. Es que me encuentro un poco mal de salud, así que solo permítanme un momento. I'm really sorry, guys. Es que me encuentro con the flu. Estoy un poco resfriada, pero estoy haciendo posible. So here, let's continue. Here we have my problem. Sorry. Can you repeat that? My problem. Okay, thank you, Goldie. So here we have the examples. Acá tenemos los ejemplos. Tenemos el verbo to be al inicio, are, el sujeto, you, el verbo en ing form, el verbo en ing, drinking, y el complemento, right, coffee. And please never forget about the question mark. Nunca se olviden de el signo de interrogación cuando vamos a hacer una pregunta. Tenemos otra vez el ejemplo, es el verbo to be, is Alice. En este caso les voy a explicar algo. Vamos a desglosar todas las fórmulas. ¿Cómo la vamos a desglosar? Sabemos cuál es el verbo to be. E incluso se los voy a poner por acá en un cuadrito de acá. El verbo to be, se los voy a dejar en el chat mejor. El verbo to be es todo lo que utilizamos con los pronombres, right? I am, you are, she is, he is, it is, they are, we are. Así utilizamos, ese es el pronombre con el verbo to be, right? ¿Qué pasa con el subject? Con el subject pasa que para el sujeto, como yo les mencioné anteriormente, que para el sujeto podemos, no solamente podemos utilizar el pronombre, right? Así como el de I, you,
She, he, it, we, they, no solamente podemos utilizarlo para el sujeto, podemos utilizar, les mencioné, y esto espero siempre lo recuerden, que vamos a utilizar en el sujeto pronombres, nombres propios, lugares y o cosas, nombres sustantivos o nombres de cosas. Eso vamos a utilizar para el sujeto, porque si yo digo you, estamos utilizando el pronombre, right? Pero sí, ¿qué pasa si yo digo Alice? Alice también es un sujeto. Si yo digo, es el nombre de un país también. It's Mexico waiting for you, algo así. It's Mexico waiting for you. Estamos utilizando el sujeto siempre, no importa. En este caso, como les menciono, puede ser pronombre, nombre propio, puede ser un lugar, y así vamos a utilizar el sujeto. So, es por eso que tenemos este ejemplo así. Tenemos, is Alice writing on her notebook? Is Alice writing on her notebook? ¿Está Alicia escribiendo en su cuaderno? Tenemos, are the girls painting the wall? Si se fijan, no tenemos acá un pronombre ni un nombre propio. Tenemos acá the girls como un sustantivo, right? Como las chicas. Entonces, eso también es un sujeto. Are the girls, lo que siempre tienen que prestar atención es que si el sujeto está en plural o está en singular. Porque si está en singular, vamos a utilizar is. O si está en plural, vamos a utilizar are. Este es el caso. Acá tenemos Alice, solo es en singular. Estamos utilizando is. Is Alice writing on her notebook? Are, tenemos un sustantivo en plural, o sea, the girls painting the wall. Are the girls painting the wall? Tenemos el verbo to be, are. Y esa es la forma en la que escribimos en la forma interrogativa. So, what are we going to do? So, nada más explicarles que cuando tenemos el verbo en gerundio, el gerundio tiene diferentes usos, el ing tiene diferentes usos. Lo que sucede es que en el verbo to be tiene que seguir una fórmula usted. Esa es la fórmula. Hay que seguir esa estructura para crear oraciones en presente continuo. Porque si no utilizamos alguna de estas cosas, alguno de estos elementos en la fórmula, pueda que estemos utilizando el gerundio en otro tense, en otro tiempo. Así que por el momento nos estamos enfocando en el presente continuo. So, do you have any question about the formula? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Do you have any question? Affirmative. No question. No question, teacher. No question, teacher. Okay, thank you. Ese tema es un poco fácil, así que no vamos a tener muchos problemas, right? Entonces, lo que vamos a hacer es que we're going to study estos ejemplos que están acá. Acá tenemos el afirmativo, el presente continuo en afirmativo. Significa que está en positivo, para nada más para denotar así como positivo, negativo, interrogativo. Esto que está afirmativo o en positivo significa también que está sucediendo. Todo esto, todo lo que está aquí, está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque es el presente continuo y esa es la función del presente continuo. So here we have the example, I am listening to music, listening to music. Tenemos, vamos a identificar la fórmula, right? Tenemos un sujeto, I, tenemos el verbo to be de ese sujeto que es am, tenemos el verbo en gerundio, o sea, con ing, y tenemos el complemento. The same thing here. You are listening to music. Estás escuchando música. He is listening to music. Él está escuchando música. She is listening to music. Ella está escuchando música. It is listening to music. Esto, eso está escuchando música.
We are listening to music. Estamos escuchando música. And they are listening to music. Esa es el affirmative form para el present continuous. Acá tenemos el negativo, que también lo vamos a identificar con la fórmula. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, tenemos la palabra not, que denota negatividad, tenemos el verbo en gerundio, o sea, con ing, y tenemos el complemento. Lo mismo acá, para el interrogative o el interrogativo, es primero tenemos el verbo to be y después tenemos el sujeto, right? Tenemos listening, el verbo en gerundio con el ing, tenemos el complemento y tenemos el question mark, que es muy importante siempre colocarlo cuando hacemos preguntas. So here we have, you are not listening to music. Are you listening to music? He is not listening to music. Is he listening to music? Y así sucesivamente con el resto de los ejemplos. So, let me see. Present continuous with yes, no questions. Ahora que ya sabemos qué es el presente continuo, cuál es su función y cuáles son las fórmulas para crear oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, vamos a ver el presente continuo with yes, no questions. Do you remember that? ¿Recuerdan las yes, no questions? Son preguntas cerradas, right? Entonces, acá tenemos estos ejemplos. Present continuous, yes, no question. Are you wearing a suit? Si se fijan, como siempre tenemos el sujeto después, tenemos el verbo to be antes, luego tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo en ing y tenemos el complemento. Y por supuesto tenemos el question mark. Are you wearing a suit? ¿Estás usando un traje? Is she wearing boots? ¿Ella está usando botas? Are they wearing glasses? ¿Ellos están usando lentes? Y acá tenemos las respuestas. Las respuestas, como siempre, así como las vimos en las yes, no question, así se mantienen. La respuesta, yes, I am, o I am not. Acá como está en negativo, no, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Yes, they are. No, they are not. Y así con las yes, no questions. Entonces, ¿me podrían decir ustedes, estas de acá son yes, no question o no? Yes. Yes, they yes. are, right? Yes, they are. Exactly. Así funciona la yes, no question. Excellent. Entonces, tenemos, ahora que ya conocemos esa fórmula, es muy fácil identificarlas. Porque si ya tenemos estos ejemplos acá, wearing, wear es usar, right? De prendas de vestir, wearing. Entonces, estás usando un traje, o sea, está denotando algo que está sucediendo ahora mismo. Y acá tenemos las respuestas, yes, I am, no, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Yes, they are. No, they are not. And before moving, do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta regarding pronunciations o de las fórmulas o el significado? ¿Tienen alguna pregunta? No. No questions, right? No questions. Question, excellent. Significa que ustedes están agarrando muy rápido este topic, right? That's good to know. Let me see. Entonces, ahora que ya sabemos y pues ya practicamos, bueno, no hemos practicado, right? Pero ya entendemos de qué se trata el presente continuo. Vamos a practicar con estos ejemplos. Tenemos acá, complete these sentences, then compare with a partner. Eso no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer todos juntos. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el verbo to be y el verbo en ing, que es lo que no le hace falta aquí al espacio en blanco. Y dice el nombre. Number one says, my name's Peter.
I'm wearing, let me see, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Mi nombre es Claire. Estoy usando un traje verde hoy. What else? Y acá tenemos ya el sujeto. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue el después? Am. Yeah, can you repeat? El am. Okay, el verb to be, right? Let me see, let me do something. El verb to be. Exactly. I am, oops, sorry, it is white. Okay, let me do this. Okay, I am what? Wearing, right? I am wearing high heels too. It's raining, but está lloviendo, pero what else? ¿Qué nos falta? I am not wearing. Yes. I'm wearing, right. Está muy fácil. Tenemos, my name's Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I'm wearing a raincoat. Okay, thank you so much, guys. Eso es lo que vamos a hacer. La cosa es que si ahora ya identificamos el sujeto, el verbo to be, el verbo en ing y el complemento, ahora it will be way too easy para completar todo esto. Dice, it's hot today. ¿Saben qué es hot? Do you remember that? Yes, caliente. Está caliente, right? Está caluroso. It's hot today. Toshi and Noriko, what? Ya tenemos acá, si tenemos el sujeto, así como les dije, que el sujeto no solamente son pronombres, sino que nombres propios también. Ya tenemos el sujeto. What's missing? ¿Qué nos falta? The verb to be. Exactly. Y como está en plural, ¿cuál es el verbo to be? Are wearing. Wearing, exactly. Are wearing. Tenemos eso, ¿verdad? Are wearing. So what happened here? Let me see. Dice, shorts there. Okay. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but there, they are to be aren't are not they not are wearing they are not wearing sunglasses. Wearing sunglasses, excellent, excellent. ¿Por qué no están usando? Right, excelente. Thank you so much. So let's move to the next one. Este está muy, muy fácil, este de acá. Feel, el sujeto, feel what? What's missing? Is wearing, where to be wearing, is wearing. Wearing or using? Es sería wear, porque usar es diferente de, ok, en inglés esto se diferencia, usar algo de utilizarlo. Por ejemplo, estoy usando mi teléfono, I'm using my phone, es diferente de decir I'm wearing a black t-shirt, estoy usando una camisa negra. ¿Por qué en inglés hay que diferenciar eso? Cuando nos ponemos algo, es wear. Cuando nosotros lo estamos utilizando como prenda de vestir, es wear. Y cuando es algo de utilizar o de uso, por ejemplo, así como les dije, utilizando el celular, es use. Así que cada vez que tenga que ver con prendas de vestir, vamos a decir wear. So, it's wearing a suit today. Phil is wearing a suit today. Okay, that was good. Thank you. What else? Ahora que tenemos un sujeto, otra vez. Tenemos el sujeto como un pronombre. He what? He is. Ok. ¿Qué tal si lo hacemos con contracción? Así como les conté. Así es. He's wearing pants. Sorry. He's wearing pants and a jacket. Excellent. Thank you. Yes. Podemos escribirlo así también.
Acá, lo mismo. He is wearing, por eso les dije, it's way too easy. He is wearing a brown shirt, but he what? Verb to be is not wearing. Not wearing. Excellent. He is not wearing a tie. ¿Cómo? ¿Cómo podrían? Bueno, les voy a explicar algo de las conjunctions. Les voy a explicar. Pero vamos a terminar este. It's cold today, but Kathy is wearing a coat. Ok, don't worry. Esto es lo que les voy a explicar para que tenga, para que ese ejemplo tenga sentido, right? El de Kathy. Las conjunctions, por ejemplo, pero, desde el momento que usted ve pero, significa que hay algo negativo después. Si hay algo, si tenemos algo negativo al inicio, y decimos pero, es porque hay algo negativo después, right? En este caso, sucedió aquí. He is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tie. Él está usando una camisa café, pero no está usando una corbata. Entonces acá tenemos el ejemplo de Kathy. It's cold today. Hace frío hoy. Pero Kathy is not wearing a coat. Pero Kathy no está usando un abrigo. Así diría esta de acá. She is wearing a sweatshirt. Ella está usando una camisa para ejercicio. Así le dice. Sweatshirt, guantes, gloves, and a hat. Y un sombrero, o sea, o un gorro. She is not wearing boots. Ella no está usando botas. Ella está usando zapatillas. She is wearing sneakers. Ok, así es como podemos utilizar. Ok, aquí estamos. Chair, excuse me, yeah. Can you repeat the last one, please? The last one, pictures. Here. Yes, please. Always. Okay. All the sentences. Okay. It's cold today. It's cold today, but Kathy is not wearing a coat. No está usando un abrigo. Eso significa coat. She is wearing a sweatshirt. Ella está usando un suéter, como de los de para hacer ejercicio, así se les dice sweatshirt. Gloves, guantes, and a hat, y un gorro. She is not wearing boots. Ella no está usando botas. She is wearing sneakers. Ella está usando zapatillas. Así va este ejemplo. Ok, lo que les quería decir de las conjunctions es eso, que, por ejemplo, lo podemos utilizar para unir, así unimos estas oraciones, para que tenga sentido, right? Podemos decir, aquí como en este caso, he is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tie. Acá tenemos otro ejemplo, it's cold today, but Kathy is not wearing a coat. Está frío hoy, pero Kathy no está usando un abrigo. Y acá, él está usando una camisa café, pero no está usando una corbata. Este es parte de los fanboy, el but. Entonces, así lo vamos a hacer. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? No question. Okay, I have an observation here. Tengo una observación. Si se fijan, estamos utilizando de los temas que hemos visto, los estamos utilizando en un solo. Estamos utilizando, por supuesto, el presente continuo. Estamos utilizando, recuerdan los colores y las prendas de vestir. Y estamos utilizando adjetivos del clima, weather and season, de lo que vimos ayer. Así podemos unir todo eso. Entonces acá tenemos lo mismo,
Estamos hablando hot today, estamos hablando del clima, estamos utilizando el presente continuo, estamos utilizando clothes, vocabulary, y tenemos acá más vocabulario para el para las seasons, para las estaciones o el clima. Lo mismo acá. Entonces, eso es lo que les quería decir de los fanboys. A eso se refieren los fanboys. Se los voy a explicar one more time, pero este tema no se compliquen porque estas conjunctions son para eso, para juntar oraciones y que tengan sentido. Acá es como algo que lo usamos, o sea, es algo que utilizamos inconscientemente. Incluso si usted no sabía qué eran las conjunctions, usted las utilizaba porque and, esta palabra, y es una conjunction. También for, tenemos nor. Nor tal vez no la utilizaban, pero posiblemente más adelante lo van a hacer, que significa ni. Ni esto ni lo otro, right? Neither this nor that. Ni esto ni eso. Entonces, para no decir nor dos veces, podemos decir neither y nor al mismo tiempo. Ni esto ni aquello. Neither Mike nor Jack. Así. Yet se utiliza para, yet significa aún, pero se utiliza en otro tense. Este es otro tema para utilizar yet, pero en un fanboy vamos a decir que significa aún, significa pero también. Por ejemplo, I finished my English homework, yet I didn't finish my math homework. Terminé mi tarea de inglés, pero no terminé mi tarea de matemáticas. Así, así podemos utilizar yet. Y so les dije que era entonces o así que. Acá tenemos el ejemplo. We needed a place to concentrate, so we packed our things and went to the library. Necesitábamos un lugar para concentrarnos, así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos a la biblioteca. Y ahí tenemos también, podemos decir, necesitábamos un lugar para concentrarnos, entonces empacamos nuestras cosas y nos fuimos a la biblioteca. Así podemos utilizar so. So. Ok. Y pues for ya sabemos que es para. Para. Y tenemos and para y. But para pero. Así utilizamos los fanboys. So what are we going to do now? Siempre continuando con el presente continuo, we are going to do this exercise. What are they doing? Vamos a escribir, vamos a completar toda la oración utilizando la fórmula, ¿ok? Ok, esto nada más va para afirmativo, porque después vamos a practicar con negativo y e interrogativo. So here we have the first one. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Let's go with the first one. Is there any volunteer? ¿Algún voluntario? What is he doing? ¿Qué está haciendo? He is playing football. Okay. He, tenemos sujeto, is el verbo to be, playing football or soccer, right? Soccer. He's playing soccer. Thank you. What about this one? He's eating pizza. Eating pizza. Okay. She is eating pizza, right? Excellent. What do we have here? Tenemos aquí. He's running. He is Ronnie. Okay. No tenemos complemento, simplemente tenemos la acción. Y eso está bien también. What happened here? What is she doing? Hello? Do you know what is she doing? She's fishing.
She is fishing. Si se fijan, no hay complemento porque estamos hablando de la acción en sí, right? So, what are they doing? What are they doing? They are studying. They... Or they are reading. Exactly, studying. They are reading. Or reading, right? Both are correct. Ellos están estudiando o están leyendo. Okay, guys, so that's the main point. That's the point for the present continuous. Ese es el punto para el presente continuo. So what are we going to do now? Let me see. What are we going to do? Lo que vamos a hacer. What are you doing right now? Eso es lo que vamos a comentar en el chat. Yo les voy a preguntar, what are you doing right now? Right now. Así. What are you doing right now? Y lo que usted va a, o sea, usted me va a responder esa pregunta utilizando el presente continuo, ya sea afirmativo o negativo. Si usted prefiere utilizar el interrogativo, puede hacerlo también, o sea, puede hacer una pregunta también. También está permitido. So you guys, do you understand what are we going to do? ¿Sí entendieron lo que vamos a hacer? Yes, yes. Okay, okay. So tell me, guys, what are you doing right now? Usted puede utilizar, como les dije, les voy a poner teacher, acá. Teacher, excuse me, we're going to write in the chat or only speaking? You can do it. Okay, como siempre lo hacemos escrito y luego lo pronunciamos, podría decir que lo escriba primero en el chat y luego pues me lo lea así. That's how we do it. Para que ustedes lo practiquen de manera escrita y de manera oral también. Les voy a poner acá las fórmulas. Este es para affirmative. Este es para negative. Y este es para interrogative. Interrogative. Okay, Alexander, tell me, what are you doing right now? Alexander, are you there? I am learning to English. Okay, I am learning English, right? Learning English. Estoy aprendiendo inglés. Awesome. Okay, Ivania, what are you doing right now? I am listening my English class. Excellent. I am listening my English class. Great. Thank you, Ivania. Someone else? Someone else? There we are with interrogative. Okay, Katia, what are you doing right now? I'm studying my English class. Excellent. I'm studying my English class. Okay, solamente vamos a poner así, studying. I'm studying my English class. No vamos a poner el to, así como lo veo aquí en el de Alex. No vamos a utilizar el to. Solamente I'm studying my English class. Excellent. Someone else, let me see. Okay, Misael, what are you doing right now? I'm learning English. Okay, I'm learning English. Excellent. Porque nadie quiere usar el negative form. Nadie quiere usar el negative form. What are you doing right now? Okay. Yes. Okay. I can say, what am I doing right now? Por ejemplo, what am I doing? Am I drinking water? That's a question. Am I drinking water? Esa es una interrogativa, right? ¿Cómo responderían a esa yes, no question?
No, you are not, right? Recuerden, last yes, no question. Por eso les dije, hay que hacer un feedback. That's just no question. Am I drinking water? No, you are not. Okay, awesome. Okay, Juan, what are you doing right now? I'm not writing in my notebook. Okay, thank you. I am not writing in my notebook. No estoy escribiendo en mi cuaderno, okay? Awesome. Okay, Nancy. Okay, Nancy, can you, what are you doing right now? I am not ready for English. Oh, why not? Okay. Okay, thank you. I'm not ready for English. Espero que sí. Sí, yes, yes. Okay, that's good. Thank you, Nancy. Let me see. What are you doing, Pedro? What are you doing right now? I am watching the class, but I am falling. Awesome. Utilizamos una conjunction, right? Estoy mirando la clase, pero me estoy durmiendo. Okay, excellent. Don't worry. Don't fall asleep now. No, no se duerma ahorita. Ya vamos a terminar. So, thank you so much, Pedro. Así podemos utilizar el presente continuo, conjunctions, y así. That's a good, good example. Okay, Catherine, what are you doing right now? I'm not singing a song. Okay, I am not singing a song. Okay, great. Let me see, Juan Joel, what are you doing right now? Or what are they doing right now? Not receiving English class. Okay, they are not receiving English class. ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing right now? They are not receiving English class. No están recibiendo clases. Están haciendo cualquier otra cosa menos recibiendo la clase, right? Thank you so much, Juan Joel. Okay, someone else? Let me see. Let's move here. Okay, guys. I think most of you have been participating. Creo que la mayoría de ustedes estuvo participando. So now we have this question, the section for the questions. Tenemos la sección de preguntas. Do you have any question about the topic? ¿Tienen alguna pregunta? Ya sea del presente continuo o de las conjunctions. Any question? Is it clear? Or is it clear? Okay, let me finish with Leah Sarai. What are you doing, Leah? I'm writing sentences in English. Awesome. I'm writing sentences in English. That's good to know. Thank you so much, guys. So, eso es lo que tenemos para el topic for today. Este tema es un poco fácil, pero es muy importante siempre seguir practicándolo, ¿verdad? Acá tenemos lo que indica, como les mencioné. Eso es nada más to summarize the most important points. Es para resumir los puntos más importantes. Que el presente continuo se utiliza para indicar que la acción está sucediendo ahora mismo. Utilizamos sujeto, verbo to be, utilizamos el verbo en ing y si se puede un complemento, right? Tenemos tres formas para conjugar el presente continuo. Tenemos de manera afirmativa, negativa e interrogativa. So, what else? Acá tenemos la fórmula, así como les dije. Y pues tenemos las yes, no questions con el presente continuo. Que estas preguntas ya las vimos, pero sí podemos utilizar el presente continuo. O sea, esto se refiere, esta pregunta se refiere a lo que está haciendo ahora mismo. Esto se refiere ahora mismo. Y pues acá vimos un poquito más de clothes, colors. Vimos un poco más about the weather and season. Y pues ya practicamos en esta parte. So, do you have any other question? Any question? Is it clear? No question, it's clear. Question, okay. No question. Thank you.
Ok, lo que esperaría es que pues nada más que practiquemos. If you have any question about anything, cualquiera de los topics de anteriormente, usted la puede hacer en el chat. Yes, Catherine, tell me. Teacher, tengo otros compañeros en otros horarios que me mencionan que tenemos que terminar la sección número 5. Nosotros lo haremos igual o siempre hasta la 4, que terminamos hoy. Ok, en este caso, como yo les mencioné que esto iba por semana, right? Ahorita, esta semana, lo que se espera, o sea, las expectativas son que usted termine la semana 4, o sea, la respectiva. Pero si usted tiene la posibilidad para avanzar en la section number 5, en la sección número 5, puede hacerlo con todo gusto. No hay ningún problema. Usted puede avanzar sin ningún problema. Así, si usted ya completa todo lo que está en la plataforma, nada más se queda como oyente y participante en la clase. Es importante que sepan eso, que usted puede adelantar lo que usted se considere en la plataforma. Lo recomendado es como ir semana por semana, right? Por ejemplo, terminamos la semana 4, ustedes ya vieron todos los topics de esta semana, entonces trabajan en la sección número 4 de la plataforma. Pero si usted puede avanzar, adelante puede hacerlo. So, Catherine, si usted tiene la posibilidad, usted puede avanzar en eso. Y este, si ustedes avanzan, van a encontrar un ejercicio en la sección número 5. Esto es para los que ya avanzaron, right? Hay un ejercicio que me mencionaba Ivania, que en el chat se lo voy a poner, que ella colocó la respuesta shopping porque así lo vio en el libro, right? Pero en este caso los ejercicios a veces son diferentes. La respuesta correcta de ese ejercicio es typing. Por eso si usted coloca shopping le va a salir incorrecto porque la respuesta correcta es typing. Está digitando, right? Eso nada más es para los que ya adelantaron la sección número 5. If no more question para esta sección, pues ya sería todo. Any question? No more questions. Okay. Okay, guys, entonces eso es todo por esta clase y por esta semana. Recuerden, nos falta una semana nada más para terminar el módulo. So I hope you're ready for next week. Teacher, excuse me, I have a question. Yeah, tell me. The last quiz we're going to make to oral or writing? Oh, okay, el último será en la plataforma está. El último siempre es como en la plata, se hace en la plataforma, o sea, de manera escrita se puede decir. Ahí aparece el final exam. El examen final que les aparece en la sección número 5, ese es el último examen del módulo y creo, bueno, sí. Sí, porque ya lo revisé. Tiene 5 secciones también, como el midterm. Tiene 5 secciones e incluye de todos los temas de todas las secciones. No solamente de la número 5, sino que de todas las secciones, si no me equivoco. Ese sería escrito, Katia. Sería, ahí está en la plataforma. Ok, yeah. Thanks. Okay. Okay, guys. So that's it for today. Thank you so much for your attention. I hope you have a good night and a nice weekend. Espero que tengan una bonita noche y un lindo fin de semana. Thank you, guys. Have a good night. Thank you. Good night, teacher. Good night. Good night. And a nice weekend, right? Thank you. Okay. Bye-bye.